Las bolsas europeas suben esta mañana un 0,30% de media tras unas subidas superiores al 2% la semana pasada y también nuestro IBEX, que consiguió superar la resistencia de los 10.170 puntos y que le dejan el camino libre hasta la resistencia clave de los 10.358 puntos. Volviendo a Europa, el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, declaró este sábado en una conferencia en Berlín que la zona euro no se encuentra en un ciclo de deflación, ni el BCE debería sobrereaccionar a una caída de los precios que se debe fundamentalmente a factores cíclicos que probablemente tendrán un carácter temporal. Estos comentarios se contradicen con las declaraciones el pasado martes del propio Weidmann y que los inversores interpretaron como que Alemania rompía su resistencia a que el BCE llevara a cabo medidas excepcionales. Esto se produce en una semana clave para el Banco Central Europeo, en la que tomará una nueva decisión sobre los tipos de interés. Otro catalizador de la sesión será el aumento de tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte. Esta última ha lanzado proyectiles a aguas territoriales y Corea del Sur se ha visto obligada a reaccionar. Además, en Francia hemos conocido el resultado de las elecciones municipales, que los propios medios han calificado como un descalabro histórico de la izquierda francesa y un histórico resultado del Frente Nacional francés, que se ha hecho con 11 alcaldías. Esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com.